Mi nombre es Francisco Cazalla. Soy médico. Mi hermano Agustín fue muerto por la Inquisición. Era creyente, devoto. Murió besando la cruz. Se le concedió la gracia de ser estrangulado antes de ser quemado en la hoguera. Tenía ideas propias que fueron consideradas herencias. Su casa fue derruida y en su solar se colocó un padrón de ignominia que decía: porque en ella se juntaban los herejes luteranos a hacer conventículos contra nuestra santa fe católica. El cadáver de mi madre fue desenterrado y arrojado al fuego. Mis otros dos hermanos, Constanza y Juan, fueron torturados y condenados a cárcel perpetua. Aquel hombre que mira a jugar a su hijo es el maestro pintor Domenico Teotocópulo, conocido como el Greco. Mi buen amigo se conforta con la presencia de su hijo. Tiene el don de apreciar la inocencia y saber retratarla, convertida en santidad. Uno puede esconderse de la fama durante mucho tiempo, hasta que le llega la fama. Ella es el barniz que cubre nuestras obras, que abre un agujero por donde se asoman todas las miradas del mundo. Llaman a su pueblo. Va presto a recibirlos. Se sorprenderá al ver al secretario del Inquisidor General preguntar por él. Teme que alguna de sus obras lo complete. Teme por su familia. También teme por mí. Pinta obras religiosas que solo algunos apreciarán por su riesgo. Solo algunos. Y solo dentro de muchos años. Lo conozco bien. Cree que es inhumano condenar a menores a la hoguera, tal vez porque piensa en la tragedia de mi familia. El secretario del Inquisidor ha venido hasta aquí, hasta su casa de Toledo, directamente desde Sevilla, para hacerle un importante encargo. Un encargo que podrá costarle la vida. Domenico, Cazalla, amigo mío. Gracias por acudir tan presto. ¿Por qué me habéis citado de noche? Para que vuestros criados no puedan verme. A la Santa Inquisición no le gustan las voces en la noche. El secretario catedralicio me ha anunciado que el gran inquisidor quiere que pinte su retrato. ¿De verdad? ¿El gran inquisidor os ha encargado su retrato? ¿Crees que se excede en valor al querer mostrarse a las nuevas generaciones a través de un retrato mío? Es un importante encargo, pero muy arriesgado. ¿Cómo habéis logrado obtener el favor del nuevo inquisidor? No lo sé. No lo sé. Pero da por seguro que le devolveré el mismo favor que un espejo le hace a una dama poco agraciada. Domenico, el que quiera seguir con vida, que aprenda a mentir. Yo debería saber mentir como buen cretense. O protegerme detrás de alguno de mis piadosos cuadros. Podría morderme la lengua como Ignacio de Loyola. O improvisar verso como Tomás de Aquino. Hasta podría rezar en la hermandad de la Santa Inquisición también. Recuerdo a Niño de Guevara citando a Tomás de Aquino. Nuestra voluntad debe seguir únicamente a aquello a lo que nuestra conciencia considera como verdad. Pero yo veo que los creyentes se rigen únicamente según las normas de la Santa Inquisición, o sea, que mis hermanos no murieron a causa de Lutero, sino por culpa de las palabras de Tomás de Aquino. Si queremos seguir con vida, aprendamos a mentir. ¿Acaso vivís vos? Todas esas hormigas fieles que siguen a la iglesia, llenándose la boca de vida eterna, ¿sabéis por qué lo hacen? Para no estirar su estrecha inteligencia, amigo mío. ¿Por qué permanecemos en esta tierra atrapada por este maleficio? Existiendo una Alemania moderna
una Venecia libre, incluso una Creta auténtica. ¿Por qué no huimos? ¡Creta! Escucha. Una tormenta lejana con un largo bostezo en la noche. Vamos, Catalla, sacamos bajo la lluvia. Sentirá ningún temor frente a mi cuadro. Sin embargo, lo verán amenazante, porque lo grande es amenazador. Eso es una gran verdad. Pero cuando estemos muertos, ya nada nos amenazará. El mayor defecto del hombre es ser pequeño. Dios es grande e infinito, por eso es amenazador. Sin embargo, la muerte no, sino que se lo pregunten al rey. Lo verdaderamente amenazador fue su enfermedad. Dios mío, ¿qué será ahora del mundo? Lo mismo me dijo el rey Felipe antes de morir, cuando lo estuve tratando de su boda. Exactamente las mismas palabras. ¿Qué será ahora del mundo sin mí? ¡Qué convencidos estamos todos de la necesidad de un déspota! Todos como él creemos que es imprescindible. Ya va siendo hora que los que sabemos que la Tierra no es el centro del universo, tampoco permitamos que ningún hombre sea el centro de los hombres. ¿Y a qué debemos atenernos ahora? Todo el imperio ha sufrido la gota del rey, las tropas, la flota. Todo ha quedado rígido, tumefacto, paralizado. ¡Qué enfermedad tan terrible! Ha logrado llevar a la muerte a toda una generación de esplendor. El rey me había estado diciendo: nuestra gota es el odio de todo mi reino hacia nosotros. Pero estamos acostumbrados. Es un regalo que el Señor nos ha hecho. ¿Qué más le queda a un pobre moribundo que extrañas justificaciones y la pura desesperación? En la última visita me confesó: no os preocupéis, ya somos carne de sepulcro. Lo estuve velando durante toda la noche y lo último que hizo antes de dormir fue firmar la sentencia de muerte de un supuesto hereje. Mientras firmaba se lamentaba: el ser humano es malo. Si no aprende a caminar de la mano de Dios, deberá aprender a gatear delante de sus iguales. Y luego rezó, haciéndome repetir con él el credo, y me dijo: esto no es por nos, es por vos, Francisco. Amigo mío, debéis tener cuidado. Con las nuevas leyes del inquisidor, vos también podríais ser condenado. Vuestro amplio conocimiento de la ciencia no es del agrado de esta iglesia. Nuestra corta vida hace que seamos vehementes y que busquemos eternizarnos a través de nuestras obras. Feliz aquel que con su muerte logre inmortalizarse. Felipe II mandó construir el Escorial, el Papa la Basílica de San Pedro y vos. A través de vuestras obras también lograréis la eternidad. Lo verdaderamente eterno, amigo mío, es el vergonzoso arco que se está tensando entre San Pedro y el Escorial. Y eso lo reflejaré en el retrato de Niño de Guevara.
pensadlo bien. Lo del retrato. Por favor, pensadlo. Nos caló la lluvia. Nos estremecíamos bajo las luces azuladas de los relámpagos. Sentíamos escalofríos. Cada trueno nos recorría la piel. Cada estruendo nos golpeaba en la espalda, igual que nuestros tímpanos. Luego Domenico tradujo todas esas sensaciones. De sus poros fluían y emanaban los colores directos al viento. Y allí apareció Toledo sobre la colina en medio de la tormenta, con una tenebrosa claridad en un fantasmagórico destello. Viendo el cuadro, uno teme que el próximo instante sea el de la eterna oscuridad, pero lo único eterno es ese relámpago pintado que perpetuó su miedo. Porque parece que el Greco pinta para librarse de sus temores. Sí, el Greco pinta para no tener miedo.